Amigos y amigas, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero y la estén pasando súper bien en sus casitas. Hoy me los traje a mi cuarto conmigo porque, como pueden ver, la casa está llena. O como pueden saber, la casa está llena. Ahorita todos estamos en casa. Así que me ganaron la sala, donde es yo. Ahí es donde yo, pues, siempre, casi la mayoría del tiempo, les grabo los principios del video. Así que hoy me ganaron la sala, están mirando tele, mi niñita está hablando con su primita Dani en el teléfono. Así que hay un despapay allá y por eso me vine aquí al cuarto con ustedes. Y oigan, allá arriba andan arreglando el techo, así que es un ruidazo por todas partes. Pero pues bueno, los que queremos seguir trabajando, vamos a seguir trabajando como sea. Nada más lo vamos a ir a bajar de un patadón para que parezca ruido. Pues bueno, ya cambiando de tema del señor ruidoso que anda ahí arriba en el techo, les iba a decir que, y para los que no saben, es mi hermano Ramón, por eso digo que lo voy a ir a bajar de un patadón. Les digo que ese hombre sabe hacer de todo, así que anda ahorita arreglando el techo a todo, todo. En cuanto ocupamos algo, y Ramón, sabe hacer de todo, así que el Toribio y el Rey Ramón, esos dos saben hacer de todo. Pero pues bueno, mis amigas, anoche me divertí tanto con ustedes. Qué lástima que no nos funcionaron el internet para hacer los lives con ustedes. Hubiera estado súper divertido, que hubiera salido todo, que hubiéramos podido comunicarnos. Pero pues bueno, ya cuando tengamos mejor internet, entonces a lo mejor lo volvemos a hacer. Pero por mientras, pues ni modo, nos vamos a tener que acostumbrar a lo que tenemos. Así que mis amigas, ahorita tengo unas grabaciones más de los perfumes que grabé en Ross, que no se los puse todos el otro día, sino el video se hubiera hecho súper largo. Pero pues bueno, lo que tengo se los voy a poner en unos dillitas. Ahorita, mis amigas, me metí en línea y anduve mirando todos los zapatos raros y curiosos y diferentes que los youtubers han encontrado en Ross. Así que hoy me los voy a llevar a mirar de diferentes lugares y diferentes zapatos de las cosas diferentes y únicas y, como se puede decir, media raras que han encontrado en Ross. Que a mí me encanta mirar eso porque, como les hemos dicho, todo varía de tienda en tienda en Ross. No siempre es exactamente lo mismo lo que tenemos. A cada quien nos llegan trocas diarias y de cosas diferentes, así que por eso les dicen que es una búsqueda de un tesoro. Tenemos que andarle buscando porque, pues, lo que puede encontrar aquí en esta tienda no lo va a encontrar en la siguiente, que es unas calles más para allá. Así que esto de Ross es de andar en tienda, claro, se lo hicieron para que fuera uno andarles, como quien dice, visitando todas las tiendas, y en cada tienda sale uno cargado de mercancía. Así que vámonos a mirar a ver qué es lo que otros youtubers han encontrado en Ross, que son zapatos únicos, o zapatos diferentes, o zapatos raros, se puede decir. Pues espero y les guste este video, mis amigas y amigos. Y pues vamos a seguir trabajando y no se me desesperen, que ya pronto acabamos. Ojalá y que, o más bien, primeramente en el eterno, ya esto acabe pronto. Y podamos volver a nuestras viditas normales que cambiaron de un día al otro. Es imposible, pero todo el mundo cambió de un día al otro. Pero pues bueno, a seguirle adelante y hay que echarle ganas. Y los quiero mucho. Vámonos al video. Miren, primeramente aquí están estos tan diferentes que nunca, nunca había mirado un par así. Estos dicen que son marca Spring Step L'Artiste, que la verdad nunca, nunca los había mirado. Estos, no se mira muy bien el precio porque mueven rápido la cámara, pero son de $29.99. Pero miren nada más, qué diferentes, qué únicos los zapatos. Nunca, nunca había mirado algo así. Y para todos los que tenemos hijas que les encantan las cosas brillosas, como mi hija Chiclecito o mi sobrinita Zaira de mi hermano de las aventuras de Noé, miren estos Skechers por $16.99, pero están llenos de hojuelitas de todos los colores, se me hicieron preciosos en cuanto los miré. Se volaron la barda con este diseño tan precioso y tan aniñadito, tan bonitos que están. Miren la mega ganga que se encontró esta youtuber. Estas son Kate Spade, pero qué diferentes son estas botas. Estaban, parece que, como a $80, pero ya están rebajadas a $31. Y estas están súper caras en línea, pero miren qué diferente. Miren, aquí están estos dos pares de Nikes que a mí me encantaron, los que están en el lado izquierdo.
luneados o polka dotted, no sé cómo les dirán en español, pero miren qué bellos los zapatos. Aunque ellos se fueron más por estos rosados que cuestan $49.99 y son Nikes, que también están preciosos y diferentes. Aquí en Ross cada rato nos mandan cosas únicas, cosas que no había mirado antes. Miren estos Crocs para hombre por $14.99. Y estos los encontraron, pero miren qué precioso, un logo de la figurita del Mickey Mouse. Como les digo, si vienen a Ross de repente se van a encontrar zapatos que son totalmente diferentes, que nunca se han mirado o que ustedes a lo mejor nunca los han visto antes. Miren nada más esto, miren lo que se encontró esta youtuber en Ross. Miren qué preciosura. Son unos Adidas con piñitas en rojo y blanco. Nunca, nunca había mirado los Adidas con algo así, algo como fruta. A mí me encanta todo lo que sea de verano, de fruta, de flores, todo lo natural, pues, se puede decir. Pero qué belleza de zapatos son estos. ¿Qué son estos? Miren nada más. ¿Qué es esto? Esta marca es J-Slide, dice, y están por $19.99 estos zapatos. Pero miren nada más. ¿Cómo son de diferentes? Es algo único para mí este tipo de zapatos. Y miren estas bellezas tan preciosas en rosado. Son a $16.99 los están dando o están pidiendo por ellos. Y son Uggs, mis amigas. Yo creo que yo ando atrasada en la moda porque yo no sabía que Uggs hacía pantuflitas para niños. Según yo, nada más hacían botas, pero por $16.99 están preciosos estos y hasta puede caminar uno afuera con ellos. ¿Y qué son estos pájaros azules? Estos son unos Sam Edelmans y parece que decía que están a $16.99 ya reducido el precio, pero miren las plumononas que se cargan estos zapatos. Están bien diferentes. Como les digo, este es un video de zapatos raros que se encuentra uno en Ross. ¿Quién de ustedes se pondría esto? Digan la verdad. Y aquí esta youtuber se encontró estas cosas. Miren, también son Uggs, pantuflitas de Uggs. Pero miren nada más. ¡Qué cosa! No sé, se me figura como un animal. No sé qué cosa pensar de ellos. Pero parece que es como un moño grande que tiene en la parte de arriba. Muy raritos estos zapatos. Y aquí están estas sandalitas preciosas. Miren qué belleza. Como les digo, las frutitas, la sandía, tan bonitas para el verano. Estas parece que están a $13.99, que es lo que cuestan regularmente las sandalias en Ross. Pero preciosas, me encantaron. Miren, estos se los enseño porque se me hicieron preciosos. Estaban a $19.99, pero ya está rebajado el precio a la mitad, a $9.99. Miren, estos también diferentes, no sé ni qué pensar de ellos, por $17.99 y son marca Sam Edelman. También, ¿qué es esto? Se me hacen tan diferentes, pero tan bonitos, con sus bolitas rositas ahí pegadas. Estas están totalmente diferentes, nunca había mirado unas Timberlands en blanco y floreaditas así como estas. Estas me encantaron a mí. Yo nunca uso botas, pero creo que sí me pondría algo así. Por $69.99. Miren qué preciosas. Algo totalmente diferente en Ross. Aquí están estos Pumas que creo que son normales, pero lo que les resalta son las cintas de zapatos. Miren qué preciosos. Se me figura como un moñote ahí enfrente con las cintas. Los hace mirar diferentes. $15.99 estos y costaban $22.99. Preciosura de zapatos. Miren, aquí esta youtuber se encontró estos. Qué bonitos están. Son Skechers, pero lo que me llama la atención son las estrellitas. Estos están perfectos para el Día de la Independencia. Miren, y aquí esta youtuber se encontró estos de Katy Perry. De estos llegan de lima, de limón, de sandía, de uva, de lo que puede pensar uno de fruta. Y lo más suave o chistoso de esos es que huelen a eso. Y yo les digo porque yo los he olido antes. Están tan bonitos y algo totalmente diferente. Mis amigas y amigos, miren, ¿qué es esto? Esto se me figura como un zapato que usaría Elsa de Frozen. Y a lo que dice aquí son Louis, Etsy parece. Y a lo que miré en línea son súper caros. Aquí están por $19.99. Pero qué zapato tan diferente.